Hoy vamos a hacer un juego de olfato muy sencillo con el que vas a poder cansar a tu perro sin salir de casa. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona, psicólogo, coach y adiestrador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Abajo en la descripción te estoy dejando el link a un vídeo oculto donde te explico los tres motivos por los que tu perro no te está haciendo caso y por los que muestra problemas de comportamiento. También te hablo de su solución. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Voy a explicarte este juego, como te he dicho, es súper sencillo y con él vas a conseguir estimular a tu perro como si hubiese hecho mucho ejercicio físico. De hecho, sabemos todos que el olfato es el instinto, es la capacidad sensorial más pronunciada que tiene el perro, pero en cambio normalmente es la que menos estimulamos. Así que vamos a centrarnos en el vídeo de hoy en este ejercicio. Mira, le vas a poner un collar a tu perro y te vas a poner, yo qué sé, tres golosinas o tres trocitos de comida seca suya, ¿vale? Tres o cuatro trocitos. Y vas a hacer lo siguiente. Hola, ven. Lo vas a coger para que no siga la comida. Simplemente la tiras a un metro suyo, más o menos, y lo dejas ir. Cuando acabe de cogerla, Lola, ven. Le haces volver, ¿vale? Vamos a hacer el juego con un inicio, un desarrollo y un cierre. El inicio es cuando el perro va a buscar la comida, el desarrollo es cuando está buscando la comida, cogiéndola, y el cierre es que viene, ¿vale? Yo insisto mucho con Lola en este tema del cierre porque es una perra que es muy obsesiva con la comida y no quiero que esté buscando comida todo el día por el suelo. Así que le voy a enseñar que solo busca comida dentro de este juego y que el juego lo empiezo yo, lo desarrollamos y le digo yo cuando lo tiene que acabar, ¿vale? Venga, vamos a seguir con el siguiente paso. Decirte que este primer paso lo vas a repetir unas cuantas veces, 3-4 veces. Lola, ven. Muy buena, eso es. Venga, pues vamos con el siguiente paso. Ahora, a diferencia del primero, lo que vas a hacer es tirarle las bolitas cerca, pero esta vez las vas a esparcer un poquito, como en un área de un metro, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos ahí, fíjate. Tengo mis cuatro bolitas en la mano. Esto puede ser comida seca, puede ser cualquier chuchería, cualquier cosa que le guste al perro. Y las vamos a tirar, ¿vale? Siempre reteniéndolo, que no vaya todavía. ¿Ves? Por ejemplo, una, dos, tres, cuatro y cinco. Venga. Y ya, ¿cuándo acaba? ¡Lola! ¿Ven? ¡Opa! ¡Buena! Este segundo paso lo vas a repetir hasta que veas que tu perro tiene ganas de ir y hasta que tu perro empieza a buscar. Sería importante que veas que ya el perro empieza a ir por la nariz, empieza a oler, a buscar oliendo. Entonces es cuando vas a pasar al tercer paso y le vas a poner el comando verbal que tú quieras. Yo en este caso a mi perra se lo voy a decir en inglés, le voy a decir search, ¿vale? Y después para acabar ya le voy a empezar a poner el comando de cierre de ya estás. Así que vamos a seguir, pero ya metiéndole el comando. Mira, o sea, os voy a empezar ya a poner un poquito más esparcidas. Search. Vale, ya está. Lola, ven. Muy buena, eso es. Y lo repetimos, otra vez lo mismo. Por otro lado, decirte que yo lo estoy haciendo en la terraza de casa. Si no tienes terraza, puedes hacerlo en cualquier sitio de tu casa. Search. Decirte que este paso deberías repetirlo entre 7-14 veces y parar, ¿vale? Si estás empezando, si nunca ha hecho este ejercicio tu perro, deberías dejarlo en este punto y dejarlo descansar, reanudar el ejercicio de aquí unas horas o incluso mañana, al día siguiente. Venga, en este siguiente paso vamos a coger más pienso, vamos a coger unas 7-10 bolas de pienso y lo que vamos a hacer es también hacer que busque en un área más grande. Y acuérdate que ya estamos trabajando con los comandos de inicio y de cierre, ¿vale? Yo estoy usando search, utiliza el que te apetezca. Search. Mira, esto deberías repetirlo pues unas 5 o 10 veces este paso. Y ya, el siguiente paso, el que vamos a hacer a continuación, es lo mismo, pero aumentando bastante, de manera considerable, el área en el que tu perro está buscando la comida, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacerlo. Search.
dale un like a Lola si crees que está buscando bien su ración de comida. Lola, ya está, ven. Ah, muy bien, eso es. Ahora el siguiente paso va a ser preparar la comida que ha de buscar sin que Lola esté delante. Así que me voy a ir a guardarla, voy a preparar la comida y cuando la vuelva a traer le voy a dar el comando de search para comprobar si ha comprendido el comando y sabe lo que ha de hacer cuando lo escucha. Así que voy a guardarla. Eso es. Ya, pues vamos a buscar a Lola. Lola. Me parece que sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Search. Decirte que en este punto, si le das la orden de búsqueda a tu perro y no busca, lo único que tienes que hacer es retroceder uno o dos pasos. Esto quiere decir que has avanzado demasiado rápido. Simplemente es ir para atrás y ya está. También decirte que puedes ampliar muchísimo el área donde haces buscar a tu perro. Piensa que hemos hecho el ejercicio en unos pocos minutos, pero si vas avanzando poco a poco vas a poder ampliar el área hasta una zona bastante, bastante grande. No sé cuántos metros decirte, pero probablemente una zona como unas 15, 20 veces esta terraza se podría hacer sin problemas. Incluso podríamos haber bajado por las escaleras, podríamos haber abierto dentro, que buscase dentro, podríamos haber ampliado muchísimo más. Así que poco a poco, si te apetece, ves ampliando porque tu perro te lo va a agradecer y le va a encantar trabajar con este ejercicio. Venga, pues vamos con la pregunta. Esta es la primera vez en el canal que explico un juego de olfato. Me gustaría saber si te ha gustado, si quieres que haga más juegos de olfato diferentes o si prefieres que tratemos algún problema de comportamiento en específico que estás teniendo con tu perro. Déjamelo abajo en los comentarios. Abajo en la descripción te dejo un link que te da acceso al vídeo oculto donde te comparto las tres claves por las que tu perro no te está haciendo caso y las tres claves por las que tu perro te está dando problemas o está mostrando problemas de comportamiento. Así que te recomiendo que le eches un vistazo. Ahí también te comparto las bases para solucionarlo. Bueno, vamos a irnos despidiendo. Te agradeceré mucho que compartas este vídeo, si te ha servido, si te ha gustado. De esta manera me vas a ayudar a que el canal siga creciendo y que yo pueda hacer más vídeos como este semana a semana. También decirte que actives la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Y ahora sí, nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.